Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Duck en la primera ruta mala de julio, o mejor dicho, final malo o bad end, como muchos lo conocen. Bien, finalmente finalizamos la ruta de Iván por completo, según yo, y ahora vamos por la de julio. Pensar que cada vez estamos más cerca de terminar Lucky Duck. Ya llevo casi 3 años y finalmente la terminaré. Estoy emocionada de alguna manera. En fin, pues, a darle duro como siempre. Bien, no recuerdo muy bien del todo cuando llegamos a estas opciones, pero bueno, la primera opción dice, si no ponemos fin a la guerra ahora, las personas serán... Y la siguiente, no hay nada que pudiera hacer. En la ruta buena, elegimos la primera opción, pero en esta ocasión va a ser esta. Ah, no, es al revés. En la ruta buena fue esta, y ahorita para la ruta mala va a ser la primera opción. Si no ponemos fin a la guerra, las personas serán... Ok. ¡Oso, arasanaito! ¡Katagi-san o kore ijo makikomene yo! Si no ponemos fin a esta guerra ahora, la gente quedará atrapada en esto. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer con este tipo de cosas? Luchina extiende su mano señalando el humo que se eleva en una columna en la zona residencial y los cuerpos solitarios. Mis palabras quedan atrapadas en mi garganta. Sin embargo, ya he tenido suficiente de esta mierda. No puedo aguantar más. Yo lo haré. ¿Qué? Miren, si se dan cuenta, acá arribita, donde dice Humberta, el sexto día, abajo en Lucky tenemos el 10%. Siempre vamos a tener la suerte muy baja cuando se trata... Ay, perdonen. Cuando se trata de los finales malos. Girito. Kōshō shiyō. Te uchi no na. Renchū no me o kōshō ni hikitsukereba. Yo negociaré con el GD para una tregua. Si podemos llamar su atención con una gran negociación, entonces... Aunque sea solo temporalmente, toda esta mierda de ataques que está recibiendo la ciudad parará. Aprovechando ese momento, podemos pensar en una contramedida. Luchino muestra una sombría expresión en su rostro. Está claramente insatisfecho. No es como si yo estuviera exactamente seguro de esto. Sin embargo, no puedo permitir que esto siga ocurriendo en la ciudad. Ahora a hotel y modo yo. Bernardo to Cavalli Comon to Hanase.
今度は俺がカポとして GD に話を通す。Regresaré al hotel. Hablaré con Bernardo y Cavalli. Esta vez hablaré con el GD como el jefe. Oh. 俺は犯人どもを追う。シボレーを一台残していくから使ってくれ。Yo perseguiré a los culpables. Voy a dejar uno de los Chevrolet atrás. Utilízalo. Con solo esas palabras, Luchino se va. Cuando trato de avanzar, joder, mis piernas comienzan a temblar. ¿Otra vez regresó mi fiebre? ¿O es por miedo? Ah, cierto que Jan estaba como que enfermo después de que Julio lo violó de esa manera. Ya recordé un poco. Es que compréndanme ya cuánto tiempo pasó desde que hice la ruta de Julio. Yo no recuerdo mucho de lo que ocurrió. Bueno, cuando vuelvo al hotel, me dirigí directamente a la habitación de Bernardo. Pero él no estaba allí. En cambio, él estaba en el salón. Bernardo estaba de pie frente al consejero Cavalli. Antes de que pudiera soltar algo, presiento que algo no está bien. John, ¿modotto? John, ¿has regresado? Sí, ¿no me ves? Al verme que regresé solo, sin Luchino, Bernardo estrecha sus ojos. Otra bomba estalló cerca del convento. ¿Tienes el informe? Ah, supermarket が殺られた。ルキーノはそちらに向かっているのか? Sí, fue cerca del supermercado. Luchino se dirige hacia allá ahora. De alguna manera, me siento como si estuviera siendo culpado por volver sin haber hecho una sola cosa. No podemos tener más ciudadanos inocentes muertos en esta ciudad. Para ser honestos, realmente ya no tenemos opciones, ¿verdad? デイヴァン市内の兵力なら俺たちが上回ってる。向こうは最初の3日で兵力だけじゃなくて幹部も失っているからな。まともな戦争ができないんだ。Si estamos hablando de la mano de obra dentro de デイヴァン、estamos en una posición ventajosa. Hemos reducido no solo sus números, sino también hemos sacado del mapa a algunos de sus capitanes en estos tres últimos días. Ellos no podrán venir a atacarnos de frente. Dakara con la quedó de. Washira no yatai bone o kuzuste oru. Omae no yu tori. Tome saseru sube ga nai. Es por eso que han recurrido a usar este método tan sucio para provocar a nuestra organización. Es justo como dices, no tenemos forma de detenerlos. ¿Vale que esa? ¡Arce! La hay. Golpeó la mesa, llamando la atención hacia mí. Cangaeru dake demo munakusu ga warui kedo. GD no yatsura ni kyūsen o mochikakeru nda. Kondo wa. Kapo kōhō. Estoy harto de pensar en esto, pero vamos a negociar un alto al fuego con el GD. Esta vez, iré a hablar con ellos como el jefe de la próxima generación. ¿Estás planeando en llegar a un acuerdo con ellos?
靴まで舐める気はねえさ。とにかく下手に出てでも何でもいいから、あいつらが街でやってる芸道をやめさせるんだ。No estoy planeando ir a lamer sus zapatos. De cualquier forma, no importa si jugamos a hacerlos agradables o no, tenemos que hacer que dejen de estar haciendo toda esta mierda en la ciudad. Oh, el macho que no. そうしたら交渉している間に敵の本拠地、敵のボスの居場所を探って向こうが油断している時に暗殺しちまえばいい。Lo que tenemos que hacer durante la negociación es averiguar dónde están sus oficinas centrales y localizar a su jefe, y luego matarlos cuando bajen su guardia. ¿Crees que todo vaya a funcionar bien? お前と同じことを提案してきたんだ。A decir verdad, hace unos momentos recibí una llamada de Don Bondone. Él sugirió la misma propuesta que tú, Jean. あのじじいが俺と？¿Qué? Ese viejo, al igual que yo, eso no puede ser bueno, eh.カポ・デルサルトがいない今、正規の交渉はできない。だから一旦、向こうの条件を飲む形で。Con el jefe del salto ausente, no podemos someternos a negociaciones formales. Por lo que, por ahora, vamos a pretender aceptar sus condiciones. とにかく、和平の手打ちのテーブルに座る。というのが、ドン・ボンドーネの計画だ。ボス暗殺という言葉までは出てこなかったがな。Por lo menos tendremos paz a través de las negociaciones. Esa fue la idea de Don Bondone. No mencionó atacar al jefe enemigo, sin embargo. GD のボスは E さんとかいう男だが、狡猾で残忍で用心深い男じゃ。そうあっさり暗殺されるような玉ではないぞ。El jefe del GD es un hombre llamado Ethan. Él es astuto, cruel, de mucho cuidado. No es alguien al que puedas matar tan fácilmente. Supongo. だから、俺がカポとして交渉のテーブルに引っ張り出すさ。そしたら、あとはジュリオに仕事をさせればいい。Es por eso que iré como el jefe para traerlo hacia la mesa. Entonces, solo dejaremos que Julio haga su trabajo. Cuando el nombre de Julio sale de mi boca, me he dado cuenta de que las caras de Bernardo y Cavalli se ponen rígidas. Ellos se miran el uno al otro. Julio, ¿tú qué? ¿Está no qué?¿Sucede algo con Julio? Ay, Atsua. Mo, dame como si le no. Puede que él ya esté al final de la línea. ¿Qué? Chotto, mazui koto ni natte ita na. Las cosas han ido bastante mal. Bernardo y el consejero Cavalli desploman sus hombros.Y como si estuvieran cargando con los problemas del mundo en sus espaldas, exhalan un profundo suspiro. 今日もジュリオはドン・ボンドーネの指示で動いていたんだが、その途中で揉め事を起こしてな。Hoy también Julio ha estado actuando bajo las órdenes de Bondone, pero...En su camino a cumplir las órdenes, tuvimos una pequeña discusión. ¿Momegoto? ¿Discusión? Esa no es una palabra que realmente se ajuste a Julio. Nee no nise keikan o mitsuketa rashin ja ga, Julio me, kochira ni wa nan no renraku mo sezu ni.そいつらを街中で処刑してしまいおった。
Parece que ha descubierto a los agentes de policía falsos de antes. Pero Julio decidió ejecutarlos en el centro de la ciudad sin haberse puesto en contacto con nosotros primero. ¿Los mató a todos? Además, lo peor es que la policía local llegó para asegurar el lugar y los cuerpos. Se habla incluso de que hay testigos. De repente, una sombra cae sobre mis ojos. Si Julio es arrestado, aún estaremos en problemas. Ese idiota. Y justo en este momento tan importante. La única opción es reemplazarlo con algún otro joven para que tome su lugar. Con tan solo escuchar eso, hace que me sienta mal del estómago. ¿Por qué Julio? ¿Por qué ese idiota no puede contener su deseo de matar? Además, dejó que las personas lo vieran. Julio, ahí mató con él. ¿En dónde está Julio ahora? Está siendo confinado sin armas en aquella habitación. Es la habitación que han estado compartiendo ustedes dos desde el principio. Diciendo eso, Bernardo mira hacia el dormitorio principal. Solo me señaló la habitación con el movimiento de sus ojos. Julio va a cambio para llomear. Por ello, cabano a murida. ¿Quién seguirá? Tendremos que destituir a Julio como capitán. No podemos protegerlo más. Es muy peligroso. ¿Omae wa dou omou? ¿Qué opinas tú? Pues que Julio ya valió. Ok. Para ser sincero, si Julio continúa como capitán y su locura sigue creciendo, se convertiría en la semilla de nuestra destrucción. Hasta eso yo lo puedo comprender. De seguir así, Julio... ¿Está bien si hablo un poco con Julio? Bernardo suspira mientras piensa y luego responde. Entendido. Si eres tú, debería estar bien. Otra cosa, tal vez no tengas demasiado tiempo. ¿Qué pasa? ¿No será que...? Ah, Don Bondone が こちらに来て おこごとをくださるそうだ。おそらく。その時に、ジュリオを連れて行くと思う。Sí, parece que Don Bondone se dirige hacia aquí. Probablemente, cuando se vaya, se lleve a Julio con él. Entiendo. Me levanto y me dirijo hacia la habitación principal. Aquel viejo, Don Bondone, que está de camino hacia aquí, se llevará a Julio. Eso probablemente signifique que... ¿
no volveré a ver a Julio de nuevo. Sabía muy bien lo que significaba eso. Desde el principio, nosotros dos vivíamos en mundos diferentes. ¡Qué sad se escucha eso! Pero hasta aquí lo dejamos. Así es, ya es tiempo. Diablo, ¿se ve que la ruta mala de Julio se viene con muchos problemas? Parece que aquí el GD sí está teniéndonos la ventaja en esta guerra. Además de que Don Bondone sigue jodiendo. Y Julio, qué estupidez hizo de matar a todos esos tipos enfrente de toda la ciudad. ¡Por Dios! Bueno, ya me retiro, hashorritas. Nos estaremos viendo la próxima semana para el siguiente video de este final malo. Y como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!